¿Ya? ¿Listo? O sea, bueno, compañeros, acá con el tipo de recolecciones que he tomado acá en cuenta acerca de las plantas que vamos a empezar a trabajar. Las variedades de plantas que se puede ser compatibles con bueno, las personas, la probabilidad, ¿no? Que en caso de en nuestro caso que vamos a sembrar afuera de los hogares, vamos a hacer que cada tipo de familia sea responsable y adopte un tipo de planta. Entre ellos estamos buscando especialmente cuál es, va a ser el tipo de planta que nosotros vamos más o menos podemos o estamos disponibles a dar a las personas. De su opinión, de su opinión. Por ejemplo, yo les digo el molle, no sé, de repente una opinión de ustedes, el molle es una buena planta que puede crecer y desarrollarse, dar sombra y aire, pues. No sé, compañeros. No, está bien el molle porque como te puedo decir, en la mayoría de casos que yo he visto, siempre ponen ese árbol, les donan ese árbol, sí, pero uno o dos arbolitos es el que hace cargo la madre de familia, el padre de familia de la casa. Y como es medicinal, bien buscado. Preña, claro, es por el citador ambiental. Y aparte es medicinal. El eucalipto también podría ser uno. ¿Ya que es un eucalipto? El eucalipto, pues. Porque un rocío va y saca la planta. Acá se da el eucalipto. Sí, crece por acá. Pero sí, con el proceso que lo iban a tratar dentro de la universidad, en el laboratorio, ¿no? Para que crezca claro, más rápido, dijo el profesor, ¿no? Porque si crece, nos iba a pasar por un proceso. Sí, porque, o sea, y también tenemos que ver una planta que no consuma mucha agua, sí, porque por acá casi no tienen. Otra opinión, ¿qué planta? La guava, para la guava también, ¿no? La guava, para el alimento de la población también. Claro, ahí. Podría ser buena opinión, compañero, pero... Claro. Pero yo te doy la contra. Bueno, porque es una planta frutal, o sea, y va a requerir de... adelante, en una casa no. Sí, pero vaya, se sí, por el alumbrado público. No puedes tener una planta que sea... un árbol, pues, o sea, yo lo recomendaría sería un arbusto, ¿no? Ajá, no tan grande. ¿Qué? ¿Cómo es el arbusto, güey? ¿Cómo es el arbusto? El arbusto es un... ¿Cómo es el tipo de planta? No puede llegar a medir más de 3 metros, después mide metro Son, medio, son chicos nada más, los arbustos. Pequeños, pues, para ya. Un árbol que mide 4 metros. Ah, grande. El molle sí crece bastante. El molle sí crece. Sí, pues, el molle. Mira, pero eso sí, un molle tú puedes tener afuera de tu casa, ¿no? Claro, esas, no es como una planta. Esas plantas que están en el plantitas que están en el centro de Trujillo, ¿qué plantas son? Ah, esas plantitas que adornan, ¿no? Esas plantitas que están así, por ejemplo, por primavera, ¿no pasa? Ay, ¿qué pastitos? ¿Qué son? ¿Qué especies? Hay una plantita. Sí, hay una. Afuera quedaría bien bonito. Yo le quiero quedaría bien bonito. Ciprés. Ciprés, creo que se llama así. Ciprés. Vicky, hay una plantita que se llama. Ciprés sería bueno también, ¿eh? Y a veces lo hacen en forma de animalitos. Pero también, chicos. Chicos, pero también hay que buscar también plantas que sean que sean de bajo costo, ¿no? A ver. Claro, porque si nosotros buscamos una planta que prácticamente que es cuesta quizá de repente un poco más y creo que no sería accesible, ¿sí? Creo que tiene que ser accesible también para tanto para nosotros y también para ellos, la población también, ¿sí? Porque si conseguimos un árbol, es una frutal, o sea, tienes que darle tratamiento a veces. Sí, a veces solamente para sombra, o sea, así a veces le echa agua, o sea, permite que esté ahí permanente. Claro, por eso. Y a otro tipo de planta, por ejemplo, que ustedes tengan conocimiento. Otro tipo de planta. ¿Tú dijiste qué planta te acuerdas también? ¿Todos conversando? En Cajamarca, ¿qué plantas se sale? ¿Qué árboles? El eucalipto sería bueno, el eucalipto, pero ese árbol es grande, ¿eh? Es grande. Grande puede ser el eucalipto, pero sería pero bueno, en cada plantita y el ciprés pero cómo está caro, creo está más carito, pero cómo es el ciprés, cómo lo, qué características, esos que adornan los parques. Ah, ese es el ciprés. Ese es el ciprés, le puedes hacer forma, no, triángulos, cuadrados, forma de un animal. Ah, como la despe o la despe. No, pero o sea, sí es caro normal porque somos varias escuelas las que nos vamos a unir. Somos claro, bastantes, yo creo que. Para y acá uno, la forma está grande. No, mira, eso es bueno. Que seamos unos 100 alumnos y los 100 que debemos plantar. Más cada uno, de 100. Somos más, o sea, yo pues una simple. Ya, y con respecto al tipo de plantas. Creo que vamos a tomar en cuenta 5 tipos de plantas por el momento. ¿Qué les parecen, chicos? 5 tipos de plantas para empezar de una vez a elaborar el proyecto. Claro. ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven?
bien o mal, ¿no? Está bueno, pero claro. Hay que ver que también que presenta, sea, ¿no? sea nuestro alcance, ¿eh? Esas plantas, claro. O sea, que se puedan por dar. Por eso, pues, Gerald, te digo, uno que dé una planta, somos bastantes, no, somos si el proyecto gana, vamos a hacer todas. Hay que ver la zona también. También inversión. Hay que ver la nosotros zona. Somos el grupo, digamos que somos acá primeramente el grupo, consta de cuántos, 15 clientes, ¿no? Sí, 15 integrantes. A una planta tú no te vas a ir a sembrar 15 plantas. No, lo módulo, es que sabes que este es un concurso, pues ya si es un parte ganador ya todos nosotros, ya. Toda la zona, pues es toda la zona. Ya. Por ejemplo, en la zona Cocoteros lo que pasa es que las personas todavía no tienen agua, por ejemplo. Entonces hay que adecuarse a la planta que esté es la población, pues. Por ejemplo, falta que regar, por ejemplo, como el señor nos dijo que a veces no hay agua y cómo iba a regar su plantita y cómo iba a regar el árbol. Entonces hay que buscar... Esa es la problemática de la población. Claro, que está... Bueno. Hay que ver una plantita que se adapte también, pues. El terreno también sería diferente, el terreno, hay que preparar el terreno, digo. El terrenito también, pues, la en qué parte todo. se va a sembrar, pues. Tiene que venir tratada la planta ya. Sí, que no consuma mucha agua, porque hay algunas plantas que necesitan bastante agua, güey. Algunos, ¿cuáles son esas plantas que podríamos, ustedes que estaban viendo, pues, lo que es, plantas de... El ciprés, decían, el ciprés. Es que el ciprés tiene que estar regando constantemente, no es como un molle. El molle es más resistente. Más resistente que el ciprés, porque el ciprés tiene que... El ciprés tiene cuidado.